Empecé a los 14 años, 13, 14 años, en el año 2000, en diciembre, me recuerdo, porque estábamos con un grupo, mi amigo, mi hermano y yo, hacíamos galletas de Navidad, que una persona de Estados Unidos nos había enseñado y dijimos, ah, entonces hagamos, ¿va? Y hacíamos y regalábamos las galletas, ¿va? Pero decidimos incursionar en el arte, pensando en qué podíamos hacer para aportar y ayudar, ¿verdad? Pero pensábamos en qué arte íbamos a incursionar y decidimos incursionar en los títeres, porque primero que nada, todo el mundo, payaso, mimo, que era lo más común, pero pocos se animaban con los títeres. ¿Ya estás grabando vos? ¿Ya? Bueno, es que si no sale mal y después le echan la culpa a uno. Y me recuerdo yo cuando tenía 5 años que me mostraron un títere, pero no me dejaron tocar. Y la persona que lo estaba manejando era un joven, pero desde los 5 años yo le decía, yo en mi mente decía, lo está manejando mal, ya era el puro gusto. Es un explotador. ¡Ja! Llenas, me explota un montón. Pero no le vayas a decir. ¡Ay! Vieras este Luis, este que está aquí. ¡Ja! Buenísima onda. Entonces cuando decidimos, propusimos los títeres y enfocarnos en los títeres, ¿verdad? Entonces fue que logramos conformar el grupo que desde el inicio, en el inicio le pusimos Hall, que era mi hermano Juan, Oscar y Luis, porque no teníamos nombre. Pero poco a poco le fuimos buscando un nombre y ahora que se llama Rashbe. Rashbe es una compañía de títeres que se dedica a la enseñanza de los valores y de los mensajes a todo público. Así que si nos quieren contratar o quieren ver cómo nos presentamos, amenizamos fiestas, nuestro contacto es... ¿Cuál es el contacto, mucha? Yo nunca he manejado los títeres. Ellos se manejan solos. Es que yo estaba vendiendo naranjas ahí en la calle cuando aquel me encontró. Y me dijo, vos, Chalío, ¿qué estás haciendo? Pues aquí vendiendo naranjas. Ah, entonces aquel me dijo, bueno, entonces venite conmigo, échame la mano con los títeres, vos. Los títeres ya han logrado su espacio y yo solo les ayudo un poquito. Bueno, una de las metas es lograr formar un programa de televisión y con ello poder enseñar o dar varios mensajes, ¿verdad? Gracias. Pero rápido, papayito, porque están grabando. Primero que nada, los artistas. Yo, al menos mi consejo es que se preparen. Que siempre estén preparándose. Que siempre estén ensayando porque... Y que no se enojen cuando les dicen que están mal. Porque mi caso no ha sido el que me han dicho, ala, vos qué pila sos. Y ya, y te meten. Mi caso ha sido el que me han dicho, vos no podés. Pero me lo han dicho con cariño, pero me lo han dicho porque quieren que me mejore. E invitamos a todas las personas a que sigan viendo... ¿cómo dijiste que se llamaba? Ah, sí, Noticiero Bats, el noticiero cultural de TV Maya, Canal 5. No se lo pierdan. Sí, soy nuevo, camarona. Ay, sí. Contigo sí, porque si hay otra persona, no. Ay, sí, porque son bien feos. Todos los camarógrafos de TV Maya son feos, solo yo soy el guapo. Sí, qué bueno que te hayan contratado. Fíjate que yo no sé manejar estas cosas, pero... No, pero me pusieron entonces. Vamos a ver, yo creo que aquí, apachando este botón, vamos a lograr. Ya me la desbalancearon. We'll be right back.
Thank you.